pagando mínimo de 2.40. Ya abren las compuertas y están en carrera. A la parte de afuera, Botafuego trata de irse, pero está recibiendo fuerte oposición de Portorro a cuerpo y medio. Explosivo en el tercero, ahora saliendo a la parte de afuera. Se acercan al poste de los 900 metros, Botafuego, medio cuerpo en la delantera, ataca nuevamente Portorro y en los 800 se está igualando con Botafuego a dos cuerpos. En la tercera posición sigue Portorro, se acercan ahora al poste de los 600 metros a la delantera y despegándose con dos cuerpos, Portorro lucha en el segundo lugar, explosivo, y el ejemplar Botafuego entrando en la recta final. Portorro se mantiene con dos cuerpos y medio para el segundo lugar, explosivo, ya se rindió en el tercero, Botafuego. Aquí en los 150 metros finales, Portorro fácil despega unos cinco cuerpos, ganando cómodamente Portorro. Al final lo recogió el jinete, aún así ganó por unos cuatro cuerpos, explosivos para el segundo. Finalmente Pintorete domina para el tercero, quedando cuarto y último Botafuego.